Estoy en un momento en el que estoy muy agradecida con todo lo que está sucediendo. Creo que algunas vicisitudes incluso nos dan una historia para contar y una historia que cambiar, ¿no? Eso está muy bueno. Tuve que aprender a respetar mis opiniones musicales. En la música hay bastante más hombres que mujeres en el ambiente musical. Y como que tener la firmeza para decir esto es así y no es asá, ni un poquito más para allá, ni va por acá, o sea, porque es así que lo siento. Eso me llevó un trabajo y me llevó, sí, darme contra unas cuantas cosas. Me sigue pasando, pero cada vez menos, ¿no? Como que cuanto más una se aclara también en lo que quiere y entiende una que lo que una quiere vale, realmente vale, entonces más se puede afirmar. Estoy cansada, te digo la verdad, no sé qué siento. Quiero menos foto, más momento. Ya sé que viene un mundo nuevo. Busco referencia, me caigo. No sé qué hora es, pero no llego. Oigo tu timbre en la puerta. Eso sí que me cambia. Hablamos de lo que quieras, pero mirándonos la cara, te digo la verdad, no te esperaba. Ahora quiero que sea para siempre. Tengo dioses dentro, de repente leo versos en tu cara. Puertas adentro, te digo que te quiero y lo siento. Y si es muy poco lo que valgo, demasiado simple lo que traigo, si no te sirve, me lo llevo. Siete vidas son siete muertes, tuve que aprenderlo de vuelta, respirar, pararme derecha. La verdad me dio miedo. Un día seré parte del pasado. Dale que es un viaje este juego. Cuidar lo que se prenderá fuego. Y eso en cuanto a un público que está esperando que vos le devuelvas algo que escuchó, ¿no? Se lo vuelvas a dar, en ese sentido es re difícil. Pero mi manera de existir es vertiginosa, ¿no? Y mi manera de ver el mundo ha cambiado
momento a momento de maneras intensas, profundas, y el cambio es algo que me favorece. Y entiendo, sin embargo, que para el que escucha, que quiere ir, ah, yo tenía ganas de escuchar aquella canción de Alfonsina, dice, pa, ¿qué está haciendo ahora? Está en cualquiera. Siempre dicen, está en cualquiera, lo escuchan un tiempo, dice, ah, bueno, ahora entendí, y ahí salgo para el otro lado, como que soy una traidora terrible. Qué sé yo, todo es original a cada momento, en realidad. No hay un momento igual a otro, no hay una sensibilidad igual a otra, no hay. Y realmente hoy día mezclamos, tenemos la posibilidad de mezclar tanta cosa, ya ni siquiera nos reducimos a ser seres locales, ¿no? Somos internautas, es un universo muy vasto el que tenemos para nutrirnos y para aprender. Y eso me vale un montón, porque vos podés escuchar en la música como en minutos. La condensación de lo que un ser humano pudo aprender y darte lo mejor en esos minutos, ¿viste? Entonces, hoy día, si me importa ser original, no. Me importa recoger toda esa información. Ay, qué loco que acá estamos en un archivo, porque es todo como un gran archivo, ¿no? De conciencia. Recoger esas informaciones, agradezco y remezclo. Y bueno, y te devuelvo esta perspectiva, capaz que esta situación la puedo ver yo por un poquito por acá, o con un poco más de esta energía, capaz que esto lo podemos pensar por acá. Entonces es como un trabajo de humanos. En cuanto a ser original, por ser original, no me importa tanto. Bueno, en cuanto a la industria y tal, no soy un artista muy, ¿cómo te digo?, comercial en ese sentido.
O sea, realmente voy con la búsqueda hacia donde me va tirando y voy haciendo mis experimentos y voy encontrando mi versión de las cosas por ahí. Y hace poco tuve una llamada con un español, que me dijo, yo te quiero acompañar, te quiero ayudar, como hacer una mentoría. Entonces escuchó mi último álbum y me dijo, pará, me dijo, tenés que parar. Cada vez que empezás un proyecto nuevo es como que empezás de vuelta, nunca vas a juntar un público, me dijo. Y yo dije, ya sé, pero eso está bien. Él me rezongaba, me rezongaba, me rezongaba y yo quedé desmotivada de esa llamada, pero después dije, y esa es mi característica, o sea, por ahí mi viaje va por ahí, va por la experimentación y por, y realmente es un viaje filosófico, es interior, no sé si... Si me interesa mucho, no me interesa nada si se vende o no se vende. O sea, si se vende, genial. No porque se venda, sino que porque significa que le tocaste el corazón a un montón de gente. Me encanta. Se me da de la manera que se me da, de corto alcance, del alcance que es. Y así está bien. La maternidad me volvió alguien, intensificó mi dulzura. Sí. La maternidad intensificó mi dulzura. Es eso, yo siempre ando por, me gusta andar por los misterios y por las dificultades, me ha gustado mucho meterme en eso, en meterme en problemas un poco y en laberintos. Y la maternidad me dio mucha luminosidad, mucha apreciación por lo que es prístino y es transparente y es, me ha dado eso y lo agradezco un montón. Ya hay una canción que sacamos con un productor que se llama Duality, que se llama Cambio la mirada, y ya ahí es como que hay una cuestión muy abierta, muy de corazón abierto, sin misterio, que está apareciendo por eso. Perder algo de tiempo es la primera canción que hice acá y es una canción que escribí antes de la pandemia. Pero cuando la escuché después de la pandemia me di cuenta que estaba hablando de la pandemia. Esas son algunas maravillas que tiene y misterios que tiene la música, que adoro y adoro no comprender. Y lo segundo es algo que escribí hoy de mañana, terminé de escribir hoy de mañana, que es un poco lo que engloba el álbum que voy a sacar ahora, que se llama La Terrible Fe. Que lo voy a sacar por singles, pero es un álbum muy variopinto, pero es un álbum. Y habla de atravesar, de haber atravesado una depresión, de haber atravesado una depresión y haber quedado realmente suspendida, suspendida, suspendida en la oscuridad. Y viste, cuando preguntás, bueno, ¿para dónde? ¿Dónde está el fondo? No hay fondo. Y a reconstruir a partir de ese tremendo vacío me ha dado mucho, me ha dado mucho. Y haberlo atravesado me ha devuelto, como siempre, un montón de arte y una experiencia que al final agradezco.